Shalom, bienvenidos. ¿Estás viendo aquí el arca? Mira, ¿cómo Sí. es que un cajón estaba dentro de otro cajón? Estamos en la parashá Teruá, lo vamos a hacer aquí, ¿o? Sí, lo vamos a graficar, entonces voy a tener que dibujar el arca, entonces voy a necesitar hacer un cuadrado. Vamos a conseguir aquí un cuadrado, allí, ¿o? ¿Estás viendo? El cuadrado. Mira, color oro, él era toda de oro, ¿no? Entonces allí lo tenemos, allí yo tengo el cajón exterior. El cajón exterior le tiene una espesura, allí, ¿está viendo? ¿Está viendo? Estoy haciendo grueso el trazo. ¿Está viendo? Mira, yo tengo el cajón de afuera. ¿Sí? Ah, yo necesito darle allí esto, así. Esto de acá. ¿Vale? Entonces él tiene aquí, ¿oh? ¿Sí? Estamos haciendo paso a paso junto, allí está viendo todo de oro, todo el color oro, muy bien. Yo tengo el cajón de afuera, ahora voy a hacer el cajón que va a entrar adentro. El cajón de adentro era color, Madera, era de madera, ¿no? era madera, muy bien. Era Entonces voy a madera. hacer aquí, ¿oh? El cajón de adentro de madera. Voy a dar una cierta altura al lío. Mira, él va a encajar hacia adentro. Mira, él está dentro. Después lo vamos a ir dándole, aumentándole los detalles, ¿sí? Mira, él va a tener aquí, ¿oh? Un espesor también al lío. ¿Sí? Allí, ¿estás viendo? Mira, estamos utilizando el color café para darle el tono de la madera. Allí está. Estamos colocando un cajón dentro del otro. ¿Estás viendo? Este cajón va a entrar dentro del anterior. Aquí está. Allí, oh, y le va a encajar allí. Oh. Wow. Ahora vamos haciendo los detalles, ¿sí? A medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir colocando los detalles, ¿sí? Entonces, para hacer los detalles, allí, yo necesito aquí, me da un tapito allí. Sí, vamos aquí, ¿o? Déjame ver. Aquí, ya conseguí marcar, conseguí. Entonces aquí, ¿o? Yo voy a poner aquí, ¿o? Allí. Estamos haciendo el ejercicio junto con usted. ¿Estás viendo? Tengo un cajón dentro de otro cajón. Cajón de madera, madera de acacia, de oro. Ahora voy a necesitar el segundo, el tercer cajón. ¿Sí? Entonces vamos a dibujar el tercero. El tercero, aquí, entonces este de aquí lo voy a quitar. Aquí está el tercero. Él va a venir aquí. Lío, mira. El tercer cajón. Y este cajón le va a estar completo porque le se va a cerrar aquí. ¿Estás viendo, Lío? Entonces yo voy a colocar aquí. Él tiene un grosor de, ¿sí? Lío. Exactamente, ven que le va a bajar aquí, ¿o? Y aquí, ¿o? Ah, mira. Hemos colocado un cajón dentro del otro cajón, ¿sí? Entonces, aquí lo hemos apagado. Vamos a hacer de nuevo la línea al lío. ¿Estás viendo? Entonces, yo tengo la madera de acacia. Yo tengo el recubrimiento de afuera y el recubrimiento de interior. ¿Estás viendo que él está hueco? Sí. ¿Sí? Mira. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo tengo aquí. Va a haber una. Va a haber dos y va a haber tres. Entonces uno va trabajando. ¿Qué quiere decir? Yo tengo aquí la madera. ¿Sí? Este es el ruaj. El ruaj tiene que estar recubierto afuera y adentro por oro. Adentro, el más interior, el que está dentro, adentro, adentro, ¿qué es? Neshama. Y el que está afuera, Nefesh. Este Nefesh de afuera se llama Nefesh de santidad. ¿Sí? Ahora, el Nefesh que tenemos no está con santidad, él está en otros asuntos, en cinco sentidos, ni sabíamos de eso. Es un cajón dentro del otro y tú lo encajas y tú formas aquí, ¿oh? ¿Estás viendo? El arca. ¿Sí? ¿Qué había dentro del arca? Mira. El ruaj, ¿qué es? Es la parte de la madera que va a separar Nefesh
El nefesh de la neshama, la neshama del nefesh. ¿Sí? Pero este nefesh aquí es nefesh de santidad. Cuando él es nefesh de santidad, cuando él despierta, el ego baja y él comienza una ascensión. ¿Estás viendo aquí la ascensión? Oh. Peshal, Remesh, Drash, Sod y el incienso de la menora. Es un nivel bajo, pero él está haciendo, estás viendo aquí, todo el Eterno colocó dentro de nosotros. ¿Sí? Ahora, dentro de la Neshama, dice que la Neshama está así. Vamos a ver si nosotros hacemos. Mira, la Neshama está así. Esta es la Neshama. ¿Sí? ¿Estás viendo? Es un círculo allí. Vamos a decir que este círculo es la Neshama. ¿Correcto? Esta Neshama tiene dentro de ella luz. Ese amarillo aquí es la luz. ¿Correcto, Alí? Tiene una intensidad de luz. Esa Neshama es muy chiquitita, Alí. ¿Sí? El Nefesh es muy grande. Es el cuerpo físico, ¿no? Exterior. ¿Correcto? Entonces, entre esta luz de la Neshama y el mundo físico, hay una clipa. Ella tiene una clipa. Esa clipa puede ser delgadita o esta clipa puede ser gruesa. Gruesa. Más gruesa. Mucho más gruesa. Mira, la luz está prisionera. ¿Cuál es la única cosa que rompe esa clipa? ¿Sí? Mira, solo hay una forma de romper la clipa. ¿Sí? Mira, hemos conseguido hacer una fisura en la clipa. Sí. ¿Sí? Aquí la fisura se ha detenido. Hemos usado agentes exteriores, pero no llegó allá. ¿Estás viendo? A veces por agentes internos queremos romper, no llega. Y por agentes externos, no llega. Tiene que haber una fisura. Cuando existe, comienza a darse esta fisura que ocurre, esa luz, como chispazos, empieza a salir. ¿Sí? Mira, ¿qué ocurrió allí mientras hacíamos el chispazo, verdad? Esta acción de aquí, ¿oh? Mira, ¿está viendo cómo se rompió aquí? ¿Oh? Esta acción de acá se llama dolor, sufrimiento. No es que mi dolor es mayor que el dolor del fulano, no es esto, es que el Akadosh Baruj Hu sabe lo que cada uno necesita para romper todo ese cascarón que hemos colocado, todo eso está prisionado aquí adentro, dentro de la Neshama. ¿Sí? Por eso hay un Nefesh que no es de santidad. Tenemos aquí una madera, un Rúa, ¿no? Y ahí empezamos a confundir aquí. ¿Estás viendo aquí? Crónicas 16:22. ¿Sí? Ungidos en la clipa es una cosa, profetas en la clipa es otra. Y nos formamos todos unos conceptos, ¿verdad? ¿También cómo funciona? ¿Sí? Mira, es el rompimiento de la clipa. La mejor forma de romper esta clipa sin dolor, ¿cuándo es? Hatzot, específicamente al amanecer. Estudiando los secretos de Torah, se va a empezar a romperlo sin dolor. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosas hay aquí adentro de esta luz? ¿Sí? ¿Qué cosas había dentro del arca? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosas teníamos dentro del arca que colocaron dentro del arca? ¿Qué había dentro del arca? ¿Qué adentro? ¿Qué hay? Las dos tablas de la Torah. Los Azaret y Verot, ¿correcto? ¿Sí? Esto. ¿Valió? Derecha, izquierda. Nosotros las hacemos de esta forma estilizada, ¿sí? Pero en la verdad, estos Azaret y Verot estaban de esta forma. Vamos a ver si nosotros logramos hacer. Yo voy a hacer la base del cajón interior, ¿sí? Yo voy a dibujar la base del cajón interior aquí, ¿sí? Allí, voy a dibujar la base. La base es un cuadrado, allí. ¿Estás viendo? Esta es la base del arca. ¿Sí? Su base, el fondo del cajón, ¿alío? ¿Sí? El fondo del cajón. ¿Sí? Vamos a hacerlo cuadradito, ¿alío?
¿sí? Y en el fondo del cajón estaban las dos tablas, ¿sí? Pero mira, si yo coloco las dos tablas así, ¿estás viendo el lío? ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a tener espacios en vacío. ¿Estás viendo aquí? Quedó espacio en vacío. Quedó espacio vacío en el fondo del arca. No puede haber espacios vacíos en el fondo del arca. ¿Sí? Yo voy a dibujar nuevamente el fondo del arca. ¿Vale? Cuadrada. ¿Vale? Es el fondo, ¿no ve? Aquí. Del cajón que se entra hay un fondo. Este Sí. es el fondo. Entonces, las tablas del arca no son así, ellas son cuadradas. ¿Me vendo yo? Ellas van a ser cuadradas. Ellas van a tener un grosor. Entonces, ¿qué quiere decir? Entra la primera tabla de la Torá y entra la segunda tabla de la Torá. ¿Qué quiere decir? Que le ocupa el total del fondo del arca. No puede haber este espacio vacío aquí. ¿Sí? Mira. Pequeñito, detallecito imperceptible. Ella tiene que ocupar todo el fondo del arca. La Sazaré liberó todo el fondo del arca. No puede haber espacios vacíos. Y este fondo va a tener un espesor allí, porque las tablas tenían un espesor, ¿no ve? Ahí está, el espesor de las tablas. Las tablas están echadas en el fondo del arca. Aquí está, en el fondo están las arcas, ¿sí? Entonces, Las tablas. las tablas. Entonces, esta no es las tablas. Las tablas son estas. Mira, son pequeñitos detalles que parecen carecer de importancia, ¿sí? ¿Qué más había en el fondo del arca? Aparte de las tablas, mira, esta de aquí no es, lo voy a sacar fuera porque no es. ¿Qué más había? Estaba la vara de Aarón que floreció, ¿correcto? ¿Sí? La vara de Aarón que floreció, mira, era una vara seca, estaba escrito su nombre, dice que la vara floreció, ¿sí? Han habido aquí, ella reverdeció. ¡Wow! ¡Mira! ¿Sí? Ella reverdeció, el lío. ¿Está viendo? Floreció. Está dando el lío. Mira, está verde. ¡Wow! De todas las varas, ¿sí? ¿Y qué más? Ella dio también. Ella estaba con sus Frutos. frutos. Allí están las almendras. ¿Sí? No. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Por qué era una vara de almendra? Porque la palabra almendra viene de la misma raíz de vigilar, ¿sí? De cuidar. Mira, ella se llenó de frutos, ¿sí? ¿Correcto? Y no solo tenía frutos, ¿qué más tenía la vara? ¿Qué más ella tenía ahí? ¿Qué más había en la vara? Vamos a ver aquí, ¿con qué color lo vamos a hacer aquí? Tenía flores. También aparecieron los capullos de flores, ¿sí? O sea, tenía su vara, hojas, flores y fruto. Exactamente, floreció, ¿sí? Ahí están las flores. ¿Entendió? Estaba la vara de Aarón ahí adentro, mira. ¿Qué tiene la menorá? La menorá tiene la semilla, ¿sí? La flor y el fruto. Aquí está. ¿Sí? Allí está. ¿Estás viendo? Mira, estamos haciendo paso a paso. Usted está observando, mira, aquí nos va a tomar video. Mira, vamos a hacer, va a ser video por video, un video para cada sección, de repente dos o tres. ¿Correcto? Entonces, ¿qué yo tengo aquí? Tablas de la Torá. ¿Sí? Y aparte de las, mira. No, esto de aquí nos salió medio chueco. Entonces, mira, estamos haciendo tal cual lo hacemos en la clase. Entonces, lo vamos a hacer bien. Yo tengo aquí, ó, tablas de la Torá. Yo tengo aquí, ó, la vara de
a Aarón. Wow, ya tenemos dos elementos. ¿Sí? Ahora también dice que tienes que hacer una copia de toda la Torá y colocarla dentro. ¿Sí? Hay discusión, unos dicen que estaba dentro, otros dicen que estaba en una piececita a su lado, apegado al arca. ¿Sí? Mira, tablas de la Torá, los Asarid y Berot, que son 10, que son las 10 sefirot, están en el fondo. ¿Sí? Está el árbol sefirótico en el fondo. Ahora, con el árbol sefirótico, mira, estamos en la clase, estamos yendo paso a paso para que se entienda. ¿Sí? A árbol sefirótico lo podemos hacerlo así. Yo puedo fragmentar, mira, yo la puedo fragmentar el árbol sefirótico. ¿Qué quiere decir? Que les voy a poner en esta forma, ¿sí? Mira, en el fondo del arca que había un árbol sefirótico. ¿Sí? Mira, las tablas de la ley son 10, Asaret y Berot. ¿Sí? ¿Qué es el árbol sefirótico con las 10 esferas más las 22 letras? Aquí él está fragmentado por secciones, ¿no ve? Sí. ¿Sí? Cada esfera un nivel y las líneas son las letras, ¿correctos? Mira, es una forma o también la podemos tener como el movimiento de la luz, un círculo, un punto y a partir de ese punto las otras esferas que son exactamente 10, ¿sí? Mira, ya lo vamos a hacerlo bien círculo, ahí está. ¿Estás viendo? Ahora, este es el movimiento de la luz. Para poder graficar, yo hice el movimiento de la luz en círculo. Una vez que esta luz está en el fondo del arca, ella se movimenta, ella copa todo el fondo del arca. ¿Estás entendiendo el movimiento? Ella se va a ver una expansión y una contracción. Entonces ella va a estar dentro de un cuadrado, ¿correcto? Sí. Sí, mira, ella está dentro de un cuadrado. Y al estar dentro del cuadrado, ella se va a expandir, ¿no ve? Hasta el fondo ella va a copar la luz toda. No eran que eran 10 tablas, es la luz que estaba en el fondo y encima de la luz estaba la vara de Aarón que floreció. ¿Sí? Mira, ¿estás viendo? Ahora, ¿quiere ver? Yo tengo un cuadrado, tengo el círculo y tengo el haz de luz que baja, el CAF, ¿se acuerdan? Al centro, ¿correcto? Vamos a hacer el ejercicio completo para entender que estaba en el fondo del arca. Mira, esto es el arca. ¿Sí? No es hacer una réplica que yo la tengo en la casa, está bonita, que yo sé que los querubines. Ni hemos hablado de la caporet, ¿no ve? De los querubines. ¿Sí? Vamos a hacer el ejercicio. Yo voy a colocarlo aquí. Mira, estoy usando los colores, me estoy divirtiendo. Eso está hermoso. Ustedes no se imaginan. Ustedes no tienen idea. Vamos allá. ¿Qué yo tengo aquí? Un cuadrado, ¿correcto? Yo voy a reproducir aquí, ¿oh? El cuadrado, ¿correcto? Tengo el cuadrado. ¿Qué yo tengo aquí? Un círculo. Yo voy a reproducir el círculo. ¿Qué yo tengo aquí? Un CAF, un haz de luz que baja. Yo voy a reproducir el CAF, el haz de luz que baja. Ahora, yo voy a convertir estos objetos en letras. Todo eso está en la base, en el fondo del arco. Vamos a empezar de aquí para allá. Esta es la letra Vav. Esta es la letra Samej. Y esta es la Mem final. ¿Vamos a valores de gematría? ¿Vamos a valores de gematría? Estamos haciendo el ejercicio junto con ustedes. Nos estamos tomando el tiempo. Yo no tengo prisa por avanzar. Y ustedes se están dando cuenta que se va a estar otro video para... Mira, no hemos ni hablado del maná. La Vav vale 6. La Samej vale 60.
Y la men final, ¿sí? Ahora sí, yo necesito el valor de gematría de la men final. La men final vale 600, ¿correcto? Los ceros no cuentan. Esta es la hermosura de este ejercicio. Mira, los ceros no cuentan, ¿correcto? Yo voy a poner aquí abajo el resultado final. 6, 6, 6. Eso no tiene nada que ver con el texto de Don con ese número. Este es el movimiento de la luz en el fondo del arca. Mira, por eso es un nefesh de santidad. Tiene que lograr el nivel nefesh de santidad. Este es el movimiento de la luz. Aquí está viendo. El movimiento de la luz no es 666, es 666. ¿Sí? Si alguien colocó 666, esto ya es otra historia, es otro asunto, y esto le cabe a los teólogos, exegetas, su problema de ellos, ¿no ve? Vamos allá. ¿Te está gustando la clase? Sí, está muy bonita. Vamos allá. Sí. ¿Quiere ver el movimiento de la luz? 6 por 6, ¿cuánto vale? 36. 36. 36 por 6. Mira, lo voy a multiplicar aquí ahora. ¿Está viendo? Sí. Multiplicado 6 por 6. 36. 36. Va un 3. 6 por 3, 18. 18. Me sobran 3. Son 18. 19, 20, 21. 216. ¿Qué es 216? ¿Te acuerdas que hay un chain de 216 letras? ¿Sí? Hay chains de valor de geometría 216, pero no son chains. Es el movimiento de la luz. ¿Sí? O sea, 216 es el movimiento de la luz. Nosotros estamos acostumbrados a ver solo verlos el chain de 216 letras. ¿Sí? No es pero es el movimiento de la luz. ¿Sí? Mira, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Cómo se movimenta la luz? Mira, la letra Aleph, sí, aquí está, ¿está viendo? El Eterno agarró la letra Aleph. La letra Aleph tiene una luz. Esta luz produce una intensidad, ¿sí? Y el Eterno hace pasar una letra delante del Aleph. Lo hace pasar la Bet. Cuando pasa la Bet, se saca una fotografía. Sí. Aleph Bet. La próxima... Aleph, Gimel. La próxima, Aleph, Dalet. Y va sacando fotografías. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a tener un cuadro fotográfico, ¿sí? Que va a ser una cinta para rodar una película, ¿no ve? Ella va a tener aquí los puntitos que son los sonidos, ¿no ve? El diálogo, aquí abajo va a estar la trilha sonora, ¿no ve? La música, los efectos especiales, y en cada cuadro va a haber fotografía. Entonces, cuando se pasa una luz intensa, mira, ese es el movimiento de la luz, se incide sobre esta película que está en movimiento, se va reproduciendo en la tela una película. Esa película es el mundo físico que vivimos. Mira, esto es el arca, señor. Solo un pedacito, una pequeña chispita, ¿sí? Un shalom bien grande. Mira, aquí estamos en el Sefer Yetzirah. Estás viendo el ejercicio con las letras. Mira cómo de ellas pasa. Vamos a enfocarlo bien. Este es el ejercicio de la fotografía.